En verano aumentan los casos de violación mediante el uso de una pastilla con la que las víctimas se olvidan absolutamente de todo. No se trata de alarmar, pero si va de copas, hágalo con amigos y no pierda nunca de vista su bebida. Ahora les vamos a dar a conocer los detalles que nos han comunicado los médicos sobre este asunto. Y escuchen hoy también lo que ha dicho en Canal Sur María José Campanari. Pero antes le contamos lo que ha ocurrido en Sevilla. Un hombre de 43 años muerto apuñalado en la hamburguesería que regentaba en el centro de la capital hispalense. El fallecido es natural de Huelva. La policía investiga y el juez decreta secreto de sumario. Enseguida estamos ahí. Decíamos, escuchen lo que ha dicho hoy María José Campanari. A mí ya no me hace daño nada. Yo ya estoy completamente curtida. Declaraciones de la mujer de Jesulín Dubrique al programa La Tarde. Dice que ella ya no tiene miedo por nada, que va a llegar hasta el final y que va a recurrir a la última instancia para demostrar que es inocente. Hoy escucharemos con detalle estas declaraciones. Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles. Programa 3259. Gracias por seguir con nosotros. Cada tarde somos más. Hoy de nuevo vamos a recorrer todas y cada una de las provincias andaluzas. Vamos a hablarles además de otras cosas. Vamos a hablarles de historia, vamos a hablarles de salud, vamos a hablarles de buena comida y de costumbres. Costumbres como las de tomar el sol y descansar en un poyete en lo alto de un puente, algo que ocurre muy habitualmente en los pueblos de Andalucía. Miren lo que le ha pasado a este hombre en Granada mientras descansaba en un poyete en un puente del río Darro. Tuvo que ser rescatado con heridas de diversa consideración. Parece que el hombre estaba tan relajado en su poyete que se durmió y cayó desde esa altura, a varios metros, al río Darro, que en estos momentos no lleva mucha agua. Ha sufrido heridas de diversa consideración. Estamos en directo a esta hora de la tarde en este lugar donde han ocurrido los hechos. Fernando, muy buenas tardes. ¿Sigue la gente en los poyetes? Muy buenas tardes. Bueno, pues de momento no. Yo no sé si es precisamente por lo que ocurrió hace ahora prácticamente 24 horas. Y es que este señor de unos 60 años aproximadamente, bueno, pues se apoyaba precisamente en ese puente que estamos viendo. Se trata del puente del Aljibillo. Es uno de los que cruza el río Darro, el cauce del Darro, en esta zona de Granada, en la zona del Paseo de los Tristes. Pero fíjate un detalle, estamos nosotros ahora mismo al sol completamente y la única zona en sombra es precisamente la que hacías alusión, Modesto. Ese puente en el que este señor, pues ayer se... Bueno, pues se acostaba, eso sí, teniendo en cuenta que el poyete tiene solo una anchura de unos 50 centímetros, podemos decir que resulta hasta incluso incómodo acostarse en un poyete de estas características, pero no era la primera vez que lo hacía, eso al menos es lo que cuentan los vecinos. Era conocido en el barrio, estamos en el Bajo Albaicín, y nos cuentan que precisamente es costumbre, no solo de algunos vecinos, sino también de los turistas, detenerse en este lugar para contemplar la bella estampa que ofrece la ciudad desde aquí, detenerse pues en estos poyetes, en estos puentes, eso sí. La verdad, claro, es que es un lugar ideal para descansar, porque de la tarde, vista es preciosa, hay sombra. La vista es fantástica. Ahora, la altura es peligrosa. La vista es fantástica. Claro, y a esa hora de la tarde, ayer, te puedo contar, Modesto, también, que corría una ligera brisa muy agradable que podía ayudar a que este señor, bueno, pues desgraciadamente, diera un... Bueno, lo que conocemos como un cabezazo, quedarse traspuesto cinco minutos, lo justo para caerse y llegar hasta el lugar que estáis viendo ahora mismo. Son muchos metros. Los efectivos tuvieron que utilizar una grúa, una escala, para poder rescatarle debido a las dificultades que presenta todo este terreno, y numerosos curiosos estuvieron también contemplando esa desagradable escena. Acabamos de llamar a los servicios médicos que le atendieron y nos cuentan que hoy ha pasado todo el día en observación con distintas fracturas, pero que afortunadamente, Modesto, no se teme por su vida. Decía yo, Fernando, que es costumbre en el lugar que muchas personas, sobre todo personas mayores, descansen en esos poyetes, ¿verdad? Claro, con el peligro que eso conlleva, por lo que precisamente estamos contando. Una hora de la tarde de verano donde ya el calor sofocante ha pasado y bueno, ya ha llegado, te ha llegado ese momento en el que dices voy a dar un cabezazo, me voy a apoyar aquí, con la mala suerte de despistarse en un momento y caer
hasta abajo. Afortunadamente, como contamos, ha salvado su vida porque fíjate la distancia que hay, ¿eh? Más de 10 metros. Gracias, Fernando. Nos vamos ahora hasta Jaén, a Úbeda, donde 22 viviendas de protección oficial están completamente destrozadas, desvalijadas, se ha hecho el sorteo, tienen sus propietarios, pero nunca han sido ocupadas por problemas burocráticos. Allí se encuentra a esta hora de la tarde Javier Lunaro. Aquí estoy. Los problemas burocráticos son tan simples como que las entidades financieras, las cajas, los bancos, los cuales les tenían que dar facilidades para la hipoteca, pues al final no les han concedido hipoteca. Con lo cual tenemos un sorteo celebrado hace un año y medio y tenemos un montón de familias que se han ido turnando y que no tienen esas viviendas realmente en propiedad. Fíjate, por ejemplo, cómo está esta puerta. Está medio abierta. Fíjate, por ejemplo, aquí el timbre para tocar a las casas. Este, por ejemplo, destrozado. Este también. Ya verás tú, Modesto, la gracia que tiene llevarse unos timbres. Y luego, por ejemplo, la gracia que tiene destrozar unos buzones. Si, no sé, los vándalos que anden por aquí, si le encuentran alguna diversión a esto, alguna cosa interesante. En cualquier caso, nos han contado incluso que las viviendas por dentro, nosotros no hemos accedido porque entendemos que es propiedad privada, pero nos han contado que tienen, por ejemplo, los baños están totalmente arrancados. Es decir, todo lo que es, por ejemplo, la taza de váter o un bidet, todo arrancado. Y fíjate aquí, por ejemplo, ventanas destrozadas, todo esto al suelo, las persianas, así estén. No queremos ni pensar lo que estarán desastre diciendo los propietarios, que todavía no han tomado sus viviendas cuando han visto esto, ¿eh? Pues yo tampoco lo quiero pensar, pero también es cosa de negociar las cosas, porque claro, la Junta de Andalucía ha cumplido, los sindicatos han cumplido, esto es lo que dice el subdelegado de vivienda de la Junta de Andalucía en Jaén, todos han cumplido excepto las entidades financieras que no han dado las hipotecas. Estamos en otra época de la economía, que duda cabe, pero aquí están estas 22 viviendas hechas ya desde año y medio y que poco a poco han sido pasto de los vándalos. Gracias, Javier. Hecha está la denuncia. Granada, Jaén, vamos ahora hasta Almería. Mal lo están pasando en su trabajo diario los basureros. Denuncian que hay zonas en las que sufren ataques, intentos de atracos e insultos. Por eso hoy hemos estado con ellos. Y vean. Nos encontrábamos dos compañeros aquí prestando el servicio en el barrio. Encontrábamos concretamente aquí en este lugar, el compañero aquí, yo en la misma posición que me encuentro ahora mismo. Nos apareció por la espalda con un cuchillo de grandes dimensiones y bueno, pues pidiéndonos dinero, amenazando que le diéramos dinero, que si no, pues no iba a pinchar y que venía a sustraerle la cartera, pues en principio le echó mano al bolsillo. En el momento en que le echó mano al bolsillo, el compañero se defendió cogiéndole la mano y este pues le propinó un bocado en el dedo, en el cual pues le produjo una herida, vamos. Oye, Paco, macho, ¿cómo lo vamos a solucionar esto? Mira cómo estamos. La solución que le dan es ridícula, la única solución que ellos le ven es que vayáis por pareja, es decir, la gente, el personal de los dos distritos conjuntos, pero creo que esa es ridícula la solución que se le está dando. Evidentemente nosotros haremos lo posible porque se le dio para solucionar el tema. Los trabajadores ahora mismo no solo se encuentran sufriendo por su integridad física, sino además psicológica. Cuando a un trabajador le dicen que tiene que venir a realizar el servicio a la zona de aquí del Puche, de momento se pone atacado y de momento me llaman diciendo que qué solución se le va a dar y que no vienen a gusto y que lo único que piensan es si hoy le va a tocar a ellos. Nos trasladan el problema a los propios trabajadores. Nosotros salimos a realizar el trabajo, no a buscarnos la seguridad ni a enfrentarnos a nadie, ¿no? Entonces la vemos insuficiente, ¿no? Nula. Vemos que la solución es nula y que creemos que lo que deben de hacer es garantizar la seguridad de un trabajador cuando sale a realizar su servicio. Simplemente pedimos eso, no pedimos otra cosa. Pero hace dos semanas acá estamos teniendo problemas la gente de la limpieza. Y el problema es que los vecinos no sé qué solución le verían a ellos. Yo lo que sí me gustaría es que primero contextualizáramos el problema. Es decir, ¿cuál es el problema? Un problema de los vecinos contra los trabajadores. Digo los trabajadores de la empresa de limpieza, un problema de los vecinos con la empresa de limpieza o un hecho puntual de un vecino, un descerebrado, porque eso no puede ser más que un descerebrado,
que ha agredido o que ha intentado intimidar a un trabajador. No es que solamente que seamos un barrio humilde, sino que además somos un barrio que la pasamos francamente mal por muchísimas razones. Y este problema que ha habido con este trabajador, que podría haber ocurrido en cualquier otra parte de Almería o de cualquier otra ciudad, seguramente sirva de excusa para que un servicio que ya se nos está prestando de forma precaria, seguramente se precarice aún más, incluso pueda llegar a ser retirado. Fíjate que, por ejemplo, no hay ni un solo contenedor en el Puche que tenga tapadera. Aquí hay un ejemplo. Pero además, los contenedores se ponen encima de la acera. Y estamos en la entrada de un colegio, donde los niños tienen que pasar por la carretera para entrar en el colegio. Cuando se le comentó esto a la empresa responsable del servicio, nos comentó que es que ellos moralmente no podían aceptar que un coche se pudiera dar un golpe contra el contenedor de basura. Y a lo mejor sí aceptan que un coche pueda atropellar a un niño que tenga que salir a la acera. Quizá el estado de los contenedores no tenga que ver con la inseguridad que sienten los operarios de la limpieza, pero los ataques de los últimos días no ayudan a mejorar una situación que perjudica a todos. Detrás de esta puerta murieron Ángela y Raúl en la madrugada del martes. ¿Qué es realmente lo que pasó? Vamos a resolver los interrogantes ahora mismo en Andalucía Directo. Fue en el primero de la tarde en Pamplona, Manuel Jesús, el Cid, prendido por un toro del Pilar que manseaba ante la desesperación del torero de Sevilla, que quedó inédito y que fue cogido de esa forma tan dramática en una oleada del toro tras un pinchazo. El aire molestaba bastante, tal como ha dicho el torero, le pudo atravesar, pero al final, por fortuna, solo un corte en el tobillo debió de ser al caer. Nos alegramos de que al final haya sido solo eso. Y en Huelva, un hombre de 42 años muere aquí atropellado por un camión tráiler esta noche en la circunvalación. Paseaba por el arcén de la carretera y murió en el acto. Todo apunta a una imprudencia. Se trata de una vía de mucho tráfico, como ven, y no iba por la zona de servicio donde hay un acerado bastante amplio. Su familia tenía domicilio en Huelva y en Cádiz. Estamos en directo a esta hora de la tarde en Huelva, donde Noelia nos va a contar exactamente qué es lo que sucedió, porque se ha practicado la prueba de alcoholemia al conductor del camión, Noelia, y ha dado negativa, ¿verdad? Pues así es, Modesto. Como dices, todo apunta a una imprudencia del señor que transitaba esta vía. Los hechos ocurrieron ayer por la noche sobre las 12 menos cuarto, justo en este punto kilométrico, el 13 de la carretera de circunvalación de Huelva. Era el propio conductor del camión el que alertaba al 112, les contaba que acababa de atropellar a un hombre y que se encontraba tumbado e inmóvil debajo de estos quitamiedos. Enseguida la Guardia Civil y los efectivos del 061 se personaban en este lugar, pero solo pudieron certificar la muerte del atropellado. Como dice, pues también se le practicó la prueba de control de alcoholemia al conductor del camión y dio negativo. Aprovechamos, Modesto, estos momentos para recomendar que se extremen las precauciones al volante en estos días, días de vacaciones, días en los que cogemos mucho el coche, mañana cambio de quincena y fin de semana, y por lo tanto aumentan los controles, también los controles de alcoholemia, y como siempre decimos, si beben no conduzcan, y por eso hay que tener cuidado, o de lo contrario le puede ocurrir lo que le ha ocurrido a este hombre en Punta Umbría durante un control de alcoholemia. Vamos a verlo. Ha dado positivo. Ha dado positivo. Ha dado muy alto. 56. Eso es mucho. Bastante. ¿Qué viene eso? ¿De una comida con...? Claro, hombre. Si es que eso es lo normal, ¿entiendes? Ahora ya es... Verano, la playa, en verano los amigos. Es normal. Pero 46 ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado un poco con respecto a la prueba de muestreo. Tiene que apañarse como pueda, un taxi que venga para acá o algo. No puede llevar el coche. No podemos permitirlo, ¿no? Que a las 8 tiene que estar mi hermana aquí toda la vez. Le estoy informando. El vehículo se le hace un acto de inmovilización y se le inmoviliza. A no ser que otra persona que no dé positivo y tenga el carnet, se lo lleve o pase el tiempo necesario para que ustedes menos de 0,25. ¿Hasta qué hora? Bueno, continuaremos mañana y hasta el día 17 con estos controles, mañana, tarde y noche. Y esperemos que mañana no se consiga a nadie, que nadie haya bebido. Que vaya bien todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Para Nuria, algo tan sencillo y cotidiano como conducir se había convertido en un auténtico problema debido a su incontinencia urinaria. Hoy, después de someterse a un tratamiento pionero en la sanidad andaluza, ha recuperado la calidad de vida. ¿Quieren saber en qué consiste? ¿Quieren conocer su historia? Quédense, se la contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. La incontinencia urinaria que afecta a más de la mitad de las mujeres de más de 55 años. Enseguida vamos con este asunto. Antes, el tiempo. Se espera que aumenten las temperaturas en las próximas horas. Vamos a verlo provincia por provincia, por toda Andalucía. Saludamos en primer lugar a nuestros compañeros en Jaén. Javier Lunaro, buenas tardes. Buenas tardes. Todo el fin de semana, lo diré mañana, todo el fin de semana vamos a tener muy buen tiempo en toda la provincia de Jaén, con unas temperaturas que serán diversas, pero por ejemplo aquí en Úbeda y Baeza, ciudades patrimonio de la humanidad, lo digo para arreglarlo, mínima de 16, máxima de 31, pero habrá contrastes, por ejemplo en Andújar de 18 a 37 grados, en Santiago Pontones de 13 a 27 grados, es decir, diferencias de hasta 10 grados según donde nos encontremos, en Cazorla de 14 a 29, en Linares de 18 a 34 y en Jaén capital de 18 a 30 grados. Y en Huelva, Noelia, ¿también va a apretar la calor en los próximos días? De momento, Modesto, continúa el tiempo estable. En Huelva hoy las máximas han sido 34 grados y se han registrado en Villanueva de los Castillejos y las mínimas 20 grados más cerquita del mar, en Isla Cristina. Los vientos han soplado, como estás viendo, siguen soplando flojos en el interior y algunas brisas en el litoral. Para mañana sí que pues comprobaremos un ligero aumento de las temperaturas en toda la provincia de Huelva. Como te comentaba ayer, de cara al fin de semana, esto sigue subiendo. Muy bien, Almería, Juan María, buenas tardes. Muy buenas, Modesto. En Almería también va a subir un poquito la temperatura, del orden de los 5 graditos. Vamos a volver a rondar los 30 grados de máxima en la provincia de Almería, de mínima a los 20 grados. Y también va a subir a partir de mañana un poquito la fuerza del viento. Ya no te cambio más el nombre, Juan Manuel. Rocío, Cádiz. ¿Hoy playa también o no? Hoy tenemos el típico día de verano gaditano. Os explico. Cielos despejados, mucho sol y una leve brisa que va a ir amainando hasta convertirse en lo que aquí llamamos como levante en calma. ¿Y esto qué es lo que trae? Pues mucho calorcito, que ya empezamos a notar 30 grados ahora mismo. Esta noche, preparados, que comienza el levante. ¡Ay, qué playas! ¿Qué es lo que estará diciendo Jorge en Córdoba? Buenas tardes. Jorge, lo que está diciendo en Córdoba es que está deseando coger las vacaciones para disfrutar de la playa, al igual que la compañera Rocío. Pero de momento nos vamos a quedar con las temperaturas suaves que hemos tenido hoy a lo largo del día. Hoy hemos amanecido en la capital con los cielos totalmente despejados. Una temperatura, Modesto, atención, de 35 grados de máxima y la mínima nos sitúa hoy en los 22. Para mañana no hay cambios significativos. Eso sí, decir que van a ir subiendo progresivamente las mínimas conforme vaya avanzando y vaya finalizando esta semana. Qué bueno lo que vamos a probar hoy en Córdoba, verán ustedes, ¿eh? Granada, Fernando, buenas tardes. Mira, te voy a contar una cosa. Anoche nos acostamos esperanzados con que hoy íbamos a tener un día fresquito, pero nada de nada. Bueno, incluso, escúchame, esta mañana cuando nos hemos levantado, he dicho, el cielo cubierto, fantástico, qué va, pasan las horas y ha quedado completamente descubierto. Y así va a continuar hasta mañana con máximas de 35 grados en Granada y mínimas de 12-13 grados. Coja la Rebeca, ¿eh? Probablemente les haga falta para esta noche. Los cielos van a estar mucho más cubiertos en la costa. La Rebeca, bueno, bueno. Málaga, Ana, buenas tardes. Pues en Málaga también van a seguir subiendo las temperaturas, sobre todo de cara al fin de semana. Empezamos ya mañana. Mañana una máxima prevista en la Costa del Sol de 31 grados, una mínima de 20, aunque se incrementarán las temperaturas sábado y domingo. Así que un fin de semana estupendo el que nos espera para disfrutar de las playas. Gracias, Málaga. Y terminamos el recorrido en Sevilla con Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes, no sé, porque es tan calurosa que fíjate, permitidme que me acerque, lo que le hemos tenido que poner a la cámara. No exagero, ¿eh? No exagero porque es negra y hemos llegado a los 38 grados. Imagínate si está ardiendo para el pobre cámara. Pero bueno, esta noche vamos a tener un respiro. Tampoco para tirar cohetes, vamos a estar en los 23 grados, el umbral de sueño, recordemos que está en los 22, pero yo no me voy a quejar y lo vais a entender enseguida. He visto la previsión meteorológica para la semana que viene. ¿Y? Me ha adelantado mucho, pero es que lo que he visto no me ha gustado nada. La semana que viene soy yo la que me pongo el sombrero porque vamos a tener los temidos 40 grados. Voy avisando, ¿eh? Yo ya me he equipado. El 40 que avisa grados. No es traidor. ¡Qué barbaridad! Eres grande, Reyes. Bueno. Y el verano con un problema como el que ahora le contamos mucho peor, la incontinencia urinaria, la dificultad a la hora de aguantar la orina,
afecta sobre todo a las mujeres de más de 55 años. Más de la mitad de ellas lo sufren y es muy difícil vivir así. Atención a esta técnica pionera que se practica ya en Andalucía, en Las Nieves en Granada y en Balme en Sevilla. Algo tan cotidiano como esto da para Nuria un problema. Planear ir a la playa o dar un largo paseo simplemente era impensable. La razón. La incontinencia que yo sufro es de tipo severa y durante el día pues tenía que ir de 10 a 15 veces al baño en las épocas tranquilas, cuando también el estado de ánimo influía, pues aumentaba más. No podía hacer muchas cosas, no podía ir de viaje sin que no tuviera el tren baño, no podía estar una hora fuera de mi casa, en un parque, no podía ir al cine. Todo dependía de que hubiese un baño cerca. Exactamente. Imagino que tener incontinencia desde que es pequeñita hace que uno se enfrente a situaciones bastante difíciles para ti, ¿no? Y violentas, ¿no? Pues sí, cuando sobre todo empiezas a salir con las amigas, cuando vas al cine, cuando vas a un simple viaje de fin de curso, eran situaciones que me superaban. Por eso Nuria decidió ponerse en manos de especialistas. Veo que hace 3 meses que te vi por última vez, ¿cómo estás desde entonces? Se sometió a un tratamiento pionero en España. Doctor, ¿cuál es la técnica a la que se ha sometido Nuria? Nuria se ha sometido a una neuromodulación S3. Uh-huh. La neuromodulación S3... es la colocación de este electrodo que veis aquí cerca del nervio que va hacia la vejiga. Con esto, durante el periodo de prueba, controlamos el generador. Uh-huh. Una vez que la prueba es positiva, lo que hacemos es colocarle el definitivo, cualquiera de estos dos modelos, dentro de la paciente. Vamos a ver cómo funciona. Yo con este aparato puedo manejar todos los impulsos que recibe el electrodo. ¿Y con esos impulsos entonces exactamente qué se controla? Con esos impulsos lo que conseguimos es controlar la frecuencia emisional de la paciente, las veces que va al cuarto de baño y, por lo tanto, también en muchas ocasiones los escapes. ¿Qué notas exactamente? Un estímulo, como un latido, un pequeño latido. ¿Pero no es molesto? No, para nada. La incontinencia, que afecta en mayor proporción a las mujeres, tiene diferentes grados. Para intentar prevenirla... Cuando es a moderado esfuerzo, cuando es de poca entidad, hay ejercicios perineales. De hecho, nosotros tenemos programas de rehabilitación perineal, como hay en todas las unidades de urodinámica, pero la otra no hay manera de prevenirla. Pero si los ejercicios no son suficientes, ¿hay solución? La más habitual, que es de la que hemos hablado, fundamentalmente quirúrgica, que es la incontinencia de orina de esfuerzo. Ahí la medicación prácticamente no sirve y, sin embargo, la cirugía tiene una tasa de éxito altísima. En este sentido, Granada y Sevilla son referentes. La técnica de neuromodelación, nos cuenta Nuria, le ha devuelto la vida. He tenido un niño, puedo salir de viaje sin parar mucho en el recorrido, puedo ir al cine sin salir de la película un par de veces, 3 veces. En realidad, sí, muchísimo. Me alegro mucho, Nuria. Encantada y a disfrutar. Gracias. Venga, gracias. Nos alegramos. Felicidades. Y en verano, muchos mercados de abastos de Andalucía aumentan sus ventas. ¿Cuáles son? Los de la costa, como es lógico. Algunos lo notan hasta en un 80%. Eso sí, la clientela diferente. ¡Hello, Milo! Él es Andrés, placero del mercado central de Fuengirola. Cuando llega el verano, adapta sus productos a los turistas y hasta hace sus pinitos en inglés. Entonces, pues, para que se anime, para que se ría un poco el extranjero. Ahí está, tú lo captas, ¿no? Lo captan, el inglés lo dominas también. Un poquito, poquito. Peti. No problema. Gracias. España, no problema. Gracias. ¿En verano tenéis más clientes de lo habitual? Sí, claro. ¿Se nota? El 100% más. Sí. ¿Algo más? Ellos van cogiendo lo que quieren y ya está. Le voy a preguntar, a ver. Where are you from? Hello, Wales. Hi, we're from Wales, Gales, Gran Bretaña. De Gales, o sea, de por ahí lejos, ¿verdad? ¿Usted, por ejemplo, sabe el nombre de las cosas en inglés? De la mayoría, sí. ¿Sí? Por ejemplo, calabacín en inglés. Coché. El pimiento, el tomate. Pimiento, Paprika. Tomatoe. Igual. Ha hecho usted un diccionario, ¿eh? ¿En verano vosotros notáis más afluencia de público? Un poquito más, pero casi todo el año. Lo que pasa es que depende del sitio. Claro. Ahora en invierno suelen venir más franceses, ahora es cuando vienen más ingleses, americanos. Gracias al turismo, este mercado se mantiene vivo verano tras verano y ellos le ponen todo el empeño. Tenemos aquí una torre de Babel, ¿eh? No he visto más gente en un mercado de todos sitios.
Pues... Merci. Very good. Caballero. Tiene público internacional al 100%. De todos los países hay aquí, sí. Le llama la atención el colorido, me imagino, y el olor, ¿eh? Porque huele en todos sitios. Las mezclas que tenemos preparadas para el pilpil, para la paella... ¿Y este ya está partido? No. ¿Es qué partido? Hay dos tabletas. Estamos comprando turrones. Turrón, no me digas. Turrón en pleno verano. Saben que aquí eso se toma más en invierno, ¿no? Ah, no tenía ni idea. Pero se lo quieren llevar ahora, ¿no? Sí, nosotros allá lo comemos igual en invierno o en verano. Y entre tanto turista extranjero, no falta tampoco el producto nacional. Yo soy cordobés. ¿Cordobés? Cordobés a Tarhueso. ¿Y está pasando las vacaciones aquí? Aquí tengo unos días, muy poco, una semana, pero algo. Y aprovecha usted el mercado, que lo tiene cerquita, hombre, y fresco. Este hombre vende aquí lo mejor de Fuengirola. Le gusta mucho de ver cómo corto el jamón, le llama mucho la atención y... Y la verdad que tengo muchos clientes que son extranjeros. Vamos a ver. Cada uno de esos pesa lo suyo, ¿no? Sí. ¿Cómo cuánto más o menos? Sí, un kilo 200. ¿Un kilo 230, mira, ¿ha visto? Kilo 230, todo eso se lo va a comer usted. Sí. Where are you from? ¿De dónde es? Casablanca, Marroque. Casablanca de Marruecos. Yeah. Pues se va a poner muy bien, ¿eh? Yeah, está bien. Está claro, ellos también saben que en nuestros mercados seguro que encuentran de lo bueno lo mejor. Bueno, y hablando de comida, cada vez hay más obesos, más hipertensos y cada vez nos movemos menos. Y los hombres peor aún que las mujeres. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no nos cuidamos? Entre los malos hábitos y la dieta poco saludable que llevamos, cada vez somos más obesos. Para asesorarnos, lo mejor es visitar a un especialista. Hoy venimos a la consulta del nutricionista, a ver qué nos dice. Hola. Hola. Un índice de 20,4 está fenomenal. Muy bien el peso, los valores de grasa muy bien. La verdad es que en tu caso tendríamos que trabajar con una dieta equilibrada. Tiene que tener 5 comidas al día, obligatorias. Tu almuerzo tiene que tener los 3 grupos principales de alimentos. Utiliza gazpachos. Podemos trabajar mucho con picadillos, con ensaladas. Siempre que acompañes a una alimentación variada, sana o incluso a una dieta hipocalórica en el caso de la persona que lo necesite, si lo acompañamos con una actividad física, mucho mejor. Antonio, mira, salmón, mejillón y caballa. Usted se cuida. Procuro. ¿Qué es lo que va a almorzar hoy? Pues hoy llevo pescado. Berenjena que tengo hecha y ensalada variada con salmón. ¿Un menú muy saludable? 100%. Ah, y un gazpacho que tengo también. Milagro. Los chicharrones ni tocarlo, ¿no? Están exquisitos. Pero no se pueden comer. Pero no, porque se pega al riñón. Claro, hay que cuidarse. Exactamente. Chicharrones nada. Pues mira, hija, yo me cuido porque si este no funciona, chao, chao. Hay que procurar hacer más ejercicio. Los españoles dedicamos casi 30 horas a la semana a ver la tele y echar la siesta. Yo camino 4 horas al día. Usted se cuida. Bueno, ahora en verano menos, porque me vengo para la playa a las 10, pero yo a las 7:30 ya estoy por el paseo marítimo. Poquito, ando poquito, pero ando. Y por lo general preferimos la comida basura. Nosotros lo hemos comprobado. Te ofrecemos un aperitivo. ¿Qué elige? Las patatitas fritas. De fruta nada, ¿no? De fruta nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... No, no, la verdad que no. Apetece la cervecita con su tapita buena ahí. Una papa, yo fruta no quiero. ¿A usted le da igual que tenga un poco más de grasa y sea menos saludable? A mí me da igual, yo ya no paso de los 66. ¿Coja una? No, gracias. Comemos una. ¿Prefieres esto antes que una bollería, antes que unas patatas? Sí, porque no me gustan. Me gusta más, es más sano, además me encanta, es muy refrescante. La manzana sano, vea cómo está. Sí, pero ¿usted qué se comería, la manzana o unas patatas? Primero las patatas y luego la manzana. Yo, pues patata, yo manzana ahora no. Patatita, ¿no? Hombre, porque ahora es la hora de las papas. ¿Y usted no se cuida? Nosotros ya nos hemos comido bocadillo y nos hemos puesto morada. Tenemos que poner un poco de nuestra parte y, como diríamos por aquí, hacer caso de la sabiduría popular. La papa frita en con... Este era el negocio y la vivienda de Manuel. Ahora está precintado por la policía, porque también aquí ha perdido la vida. ¿Quieren saber cómo va la investigación?
¿Qué vieron? ¿Qué escucharon estos vecinos? Se lo vamos a contar ahora mismo en Andalucía Directo. Enseguida les contamos los detalles de esa tremenda historia, pero antes todo un clásico en el turismo andaluz. Los burros taxis de Mijas, que también tienen sus normas. Hasta ahora no, pero un taxi es un taxi y los derechos de los usuarios hay que protegerlos. Ahora, ¿tanto como para un uniforme? Yo desde que tenía 8 años con burro, con mi padre que está en descanso, que tenía burro, no aquí, trabajando en el monte, en el campo. Y ya de los años que llevo yo con los burros, han pasado por mí ya miles de burros de estos colores. 40 años paseando turistas en burro taxi. El principal atractivo turístico de Mijas va a cambiar ahora algunos detalles en la forma de funcionar. Los veteranos reciben la propuesta con agrado. Pepe, ¿cuántos años lleva usted trabajando? Yo llevo aquí cerca de 40 años. Y yo pasé a artistas de cine una pila, pasé a Cantinflas ahí en un burro que todavía vive. Lo llevé a la Plaza Toro, al hombre, lo pasé y varios artistas. Pepe, y después de 40 años, ¿qué le parecería a usted que ahora le digan que se tiene que poner un uniforme? Un uniforme, yo para mí que no me lo voy a poner porque ahora le he dejado yo los borricos a mi hijo. Mi hijo que estaba paralítico, coge los borricos, yo me apañaré como pueda. Se jubila entonces ya, Pepe. Muchos años ya con burro. Miguel Ángel, ¿qué os parece, por ejemplo, que ahora pretendan poneros un uniforme? Bueno, pues tampoco está malamente, así estamos, nos distinguimos de los turistas, vaya. Ahora mismo unos lleváis pantalón largo, otros corto, unos gorra, otros... Otros sombreros, claro, cada uno se pone lo que puede ponerse. Lo que pilla por la mañana. Claro. Lejos de la anécdota de la vestimenta, el burro taxi lleva ya 4 décadas funcionando y las mismas sin regular. Ahora el ayuntamiento quiere equipararlos a cualquier otro sector. Por eso redactan una normativa que cambiará desde la limpieza del circuito hasta horarios y recorridos, una demanda endémica del servicio. Queremos semi-peatonalizar todo lo que es el centro y el casco antiguo para darle más fluidez al tráfico, para que Mijas sea un verdadero centro comercial abierto. Y queremos que los burros pasen, pero claro, ahora mismo tenemos algunas calles con dificultades tanto para el paso de personas como, imagínate, para el paso de animales y el problema que supone a la hora de la limpieza, ¿no? Antonio, durante el paseo, si los burros hacen pis o defecan, ¿qué es lo que hacéis? La máquina barredora los barre. Hay una máquina que va detrás vuestra. Detrás no, barre. Francisco, ¿toda la mañana pendiente de los excrementos que van soltando? Toda la mañana pendiente. ¿Cuántas vueltas da usted detrás de los burros? No sé, muchas, muchas. Las que hagan falta. Las ¿no? que hagan falta. Aquí hasta luego entra otro compañero y todo el día entero. ¿Cómo ha visto el recorrido? ¿Está limpio? ¿Se organizan bien los burrotaxis? Sí, sí, sí. Además parece que están enseñados los burros. Van todos por su sitio. Incluso con gente que no saben llevarlo, ellos van solos. Muy bien. Me parece bien. Está muy bien. Bueno, no es el recorrido que harán, pero supongo que bueno, es una forma original de enseñar su pueblo. Y ajenos a ordenanzas y normas, está claro que los protagonistas siguen siendo ellos, que a base de paseos se han convertido en el símbolo más emblemático de Mijas. Y atentos porque en verano aumentan los casos de violación mediante el uso de una pastilla con la que las víctimas se olvidan absolutamente de todo. Hoy vamos a escuchar los consejos que nos dan los médicos sobre este asunto. Y hoy también vamos a escuchar lo que ha dicho María José Campanario esta tarde en Canal Sur Televisión. A mí ya no me hace daño nada. Yo ya estoy completamente curtida. La mujer de Jesulín, condenada en el caso de las pensiones fraudulentas, dice que a ella ya no le hace daño nada y que va a llegar hasta el final para demostrar su inocencia. Enseguida escuchamos al completo las declaraciones que ha realizado esta tarde en el programa de Juan y Medio. Volvemos inmediatamente. Es una seria advertencia del Instituto de Medicina Legal de Málaga. En verano aumentan los casos de violación mediante el uso de una pastilla con la que las víctimas se olvidan absolutamente de todo. No hay que alarmar, pero nos dicen que esto es serio. Ahora mismo contamos qué dicen los médicos y qué consejos nos dan para prevenir estas fechorías. Andalucía Directo, muy buenas tardes, de nuevo con todos ustedes. María José Campanario ha hablado esta tarde en Canal Sur Televisión. La mujer de Jesulín Dubrique, condenada en el caso de pensiones fraudulentas, dice que ya está curtida, que a ella no le hace daño nada y que su madre, también condenada, está teniendo problemas de salud a consecuencia del sufrimiento que le causa todo esto. En declaraciones
A la tarde de Canal Sur Televisión, Campanario ha dicho que está satisfecha por la sentencia porque a pesar de condenarla lo hace por dos delitos y no por cuatro, tal como pedía el fiscal, y que tiene claro que recurrirá la sentencia hasta el final. Esto es lo que dice que le ha dicho su marido. Me dijo, mamá, ya te has tragado el burro, ahora te queda tragarte el rajón. Lo peor ya lo he pasado y es así, yo lo peor lo pasé hace 5 años. He sufrido mucho con esta historia y se acabó, se acabó. Y lo que quiero es que dejen vivir a mi madre y a mi padre. Que los dejen tranquilos, que ellos no se casaron con un torero, casé yo. No, lo más duro ha sido ver a mi madre pasar muy malos momentos y después de las sesiones y antes. Y a mí ya no me hace daño nada. Yo ya estoy completamente curtida. Es una sentencia que hay que respetar y que yo respeto. Otra cosa es que yo la comparta. Yo no la comparto en absoluto. Sigo manteniendo que mi madre y yo no hemos cometido ningún delito de los que nos imputan ahora, porque al principio eran 4, ahora son 2. Y eso es lo que voy a seguir manteniendo, voy a seguir luchando hasta el final. Un hombre de 43 años apuñalado en la hamburguesería que regentaba en el centro de Sevilla. El fallecido es de Huelva. La policía investiga y el juez decreta secreto de sumario. Este era el negocio y además la vivienda de Manuel. Ahora este precinto policial indica que también aquí lo encontraron sin vida. Yo me tiré de llanto, vamos, yo sé que con toda la condolencia se lo doy a su familia también, como yo también la estoy pasando. Sí, te veo afectada. Porque verdaderamente me ha afectado demasiado también. Su negocio, comprobamos, está rodeado de viviendas y bares. Sin embargo, nadie escuchó nada. Ojalá lo hubiéramos escuchado y lo mismo, mira, hoy lo puede la criatura contar. Pero no escuchamos nada. Porque además en verano las ventanas abiertas y el claro, local está enfrente. El silencio de la noche se escucha todo. De todos modos, vamos, y las chicas de aquí del Pimiento cerraban a la una, que dice una de ellas que ha preguntado a la policía, dice que esto ha sido antes de la una. Porque aquí en el negocio ellos no habían escuchado nada. Tampoco. No escucharon nada, sin embargo, horas antes una vecina vio algo que le resultó muy extraño. El miedo hoy todavía le hace ocultar su identidad. O sea, tuviste a una persona ahí, justo ahí. En la puerta sí. del negocio, y esta estaba abierta. Sí, la puerta de este lado estaba. ¿Y qué te dice esa persona en ese momento? Que me dijo que Manuel no estaba, que lo estaba esperando, que salió por este lado. Que salió por esta calle. Sí, por esta calle. Aquello te sonó a ti raro, ¿no? Yo lo miré todo raro porque Manuel no deja el negocio abierto. Si él no hubiera estado, tú sabes que hubiera cerrado la puerta, ¿no? Sí. Pero yo no dije nada, pues seguí todavía y me fui para adelante. Y al venir la otra vuelta lo encontré ahí. Pero... más te llama la atención porque seguía ahí, ¿no? Sí. ¿Y en ese momento te vuelve a decir que sigue esperándole o...? Sí, me dijo que todavía no había venido, que todavía estaba esperándolo a él ahí. La policía no descarta ninguna hipótesis. Por la hora, en plena madrugada, podría tratarse de un robo. Al no estar forzada la puerta, podría ser alguien conocido. Algunos vecinos incluso apuntan a que pudo perder la vida por un exceso de confianza. Manuel era un chico que siempre se sentaba ahí, a lo mejor estaba con la gente de aquí, con los vecinos, la gente del Pimiento. Y constantemente hubo un movimiento de chicos que no era muy habitual. Era todos los días chicos diferentes. Todos eran como un favor, unos venían a bañarse, otros para que le guardaran la bicicleta, en fin, todos eran favores. Aunque pocos son los datos que han trascendido de la investigación, la asociación Colega ya se ha presentado en la causa. Por lo que hemos podido saber a través de amigos de la víctima, había presentado diferentes heridas, inclusive hay algunos que apuntan que pudiese incluso haber recitado una lucha o inclusive resistencia. El hecho clave es que fue hallado muerto por sus amigos en la madrugada del lunes al martes. Manuel, de 45 años, ya ha sido enterrado en Isla Cristina, su localidad natal, mientras en Sevilla la investigación continúa bajo secreto de sumario. Y hoy también importante advertencia del Instituto de Medicina Legal de Málaga. En verano aumentan los casos de violación mediante el uso de una pastilla con la que las víctimas olvidan absolutamente todo. No se trata de alarmar, pero tome nota de estos consejos. ¿Vosotras salís de noche a tomar copas? Claro que sí.
¿Dejáis la copa muy alejada o estáis pendiente de ella? No, yo siempre estoy pendiente del vaso. Vamos, le tengo siempre en la mano. Nunca sabes lo que te puede pasar y si te pueden echar algo en la bebida o no. Pero ni siquiera eso basta. Fíjense en esta imagen. Seguramente no hayan notado nada extraño, pero si ahora la repetimos ralentizada... Ahí está. Lo que cae en el vaso es una pastilla de escopolamina, una sustancia de moda entre los violadores que aprovechan el ambiente festivo de las discotecas. Es una sustancia insípida, es decir, no deja sabor y no huele. Ah. Y es muy fácil de manejar en pequeñas cantidades. ¿No se puede detectar cuando la ingerimos, por tanto? No. Habitualmente, mucho menos cuando se ingiere con alcohol. José Manuel es médico forense y ha detectado la presencia de esta sustancia en algunas chicas violadas. Casi todas habían estado horas antes en alguna discoteca y no conseguían recordar nada más. Es fácil de administrar y es lo que se llama sumisión química. Es decir, quitarle la voluntad a una persona. Con esta sumisión química, ¿qué es lo que se pretende? Conseguir de ella todo lo que sea. En el caso de los delitos sexuales, se suma que conviertes a la víctima en un muñeco de trapo, haces con él lo que quieres, no presenta señales de violencia, puesto que no se puede defender. Y la segunda, que es lo peor que tiene el caso, provoca una amnesia al episodio. La gente no recuerda qué ha pasado durante ese episodio. El verano y especialmente las noches de fiesta son el escenario ideal para estos agresores. Amigas nuestras, sí. Hace ya un par de años que también que le pasó algo raro. No se acordaba realmente de lo que había hecho esa misma noche. Y fue por eso, porque la invitaron unos muchachos y no supo decir qué le ocurrió la noche esa. ¿Vosotras, ahora mismo, cuando alguien os invita a una copa, tomáis alguna precaución? La verdad que no solemos dejar que nos inviten. El 95% de las víctimas son mujeres jóvenes, especialmente confiadas con personas desconocidas. Siempre vamos con gente conocida, no tenemos por qué irnos con nadie. ¿Y si conocéis a alguien que os invita a una copa, por ejemplo, una noche? Pasamos. No, gracias, ya está. Si estás en la barra, quizás lo tomen. Si en este caso yo te sirvo una copa a ti, te digo, oye, mira, te invito una copa, porque tú ves que lo... Pero si estás fuera, invitas a alguien una copa, sí, la gente desconfía. En el caso de que alguien se vaya al lugar de ocio con una persona, que antes sus amigos o acompañantes se queden con esa persona, que vean a esa persona. Uh-huh. Y que observen el comportamiento de su amigo. Fundamentalmente que observen el comportamiento. Si te observan alguna conducta normal o rara, y más conociendo a tu amigo. A partir de ahora, recuerden este gesto y no olviden dejar su copa bien cerca. ¿Recuerdan el caso del ladrón que acabó supuestamente con la vida de una mujer a la que robó en Jaén y que luego murió porque cayó desde un cuarto piso mientras intentaba escapar? Pues hoy la policía ha presentado sus conclusiones. Son estas. Crimen del martes por la mañana en Jaén. Se cierra el círculo. Fue un homicidio. Nada más. El móvil, un robo. Frente al rumor, investigación. Puede haber sido agresión sexual, se dice. Eso dicen, pero eso no lo sabemos nosotros. Nosotros somos los mismos los quejidos de la muchacha y ya. Uh-huh. Y nada más. Y luego un estruendo y ya cuando llegó la policía. Y ya no sabemos nada más. Ya les informé en su día de que lo que tratábamos de averiguar era el qué motivó. Sí sabemos ya el motivo, también se lo puedo desvelar. Simplemente el robo. No hay, como se ha especulado, pues una obsesión por la víctima. No se conocían absolutamente de nada. ¿Se conoce si ya tenía alguna relación las dos personas? Yo es que ni los conocía a ellos, porque la muchacha hace poco tiempo que había llegado. Y aquí el hombre, pues no sé, porque yo justamente te digo, yo me levanto a las 4 de la mañana, me levanté justamente ese día, y yo no he escuchado ningún ruido, ni que han sonado la puerta, ni timbre ni nada. Se ha informado también de que parece ser que tenían relación en una red social. Está totalmente desmentido y la investigación no va por ahí. No se conocía absolutamente de nada. Fue un encuentro casual de que este individuo presuntamente entró al domicilio con un fin concreto que era la sustracción de dinero, que en este caso parece ser, supuesto que los testimonios que hemos recogido no tenía dinero, hacia las 5 de la madrugada, pues se le encuentra ya en el cadáver, se le encuentra en su bolsillo más de 50 euros. Como ven, Raúl no forzó nada la llave para entrar a robar en casa de Ángela. Sin embargo, este agujero deja bastante claro que fue la policía la que sí tuvo que forzar para entrar. Yo te mandé la llave, claro. Yo, eso que estoy diciendo, es porque lo oigo. Decí que el que había tirado en el suelo, en la casa, tenía la llave en el bolsillo. No había una obsesión
hacia la víctima, como ya digo, se ha comentado, ni se conocían de nada, ni tenían ningún tipo de relación, ¿eh? Simplemente entró a robar y se encontró con la víctima. Este es el titular que publica un medio de comunicación. Habla la familia de Raúl. Mi hermano se llevará la culpa, pero hay un asesino suelto. La policía desmiente. Vuelvo a reincidir para evitar esa alarma social de que la policía, nosotros no estamos buscando una tercera persona. Ante el rumor, investigación y, sobre todo, responsabilidad social. Un kilo de patatas como esta, a 0 euros, regaladas. Antonio es un agricultor de Hueto Orbega que está indignado. Ha recogido todas estas patatas que están aquí para regalarlas. ¿Quieren saber por qué? Se lo vamos a contar enseguida aquí, en Andalucía Directo. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de saludar de nuevo. Gracias, igualmente. Me he enterado de la noticia que van ustedes a cerrar. Vaya. ¿Y cómo es posible que después de tantos años... Para usted vea, porque desaparezca cosa... algo tan importante como... Porque como las esta cosas casa. Están muy mal. Está, las rentas no se pueden pagar y... Y después de toda una vida, pues... Hay que acabar. Hay que acabar. En el interior de esta sombrerería centenaria parece no haber pasado el tiempo. Entre cajas de sombrero y fotografía histórica, Rafael ha vivido sus mejores años junto con su cuñada. Por estas manos han pasado los sombreros de algunos de los personajes más ilustres de este país. En esta imagen que vemos, vemos al fundador de la casa por allá por el año 1904. Arranca la dilatada historia de una sombrerería que con el tiempo no iba a dejar indiferente a nadie. No, porque son de 107 años de historia y ha pasado de todo aquí, en nuestra tienda. Ha habido todas las épocas. Los toreros, los cantantes, el niño Marchena, los José Tejada, todos esos eran cantantes que venían aquí, flamencos, sobre todo flamencos. Este sombrero cordobés, Carmen, pertenece a uno de los grandes del arte taurino, ¿cómo es? Finito de Córdoba. Finito de Córdoba. ¿Al maestro cómo le gustan los sombreros? Pues le gusta que tenga 10 de copa por 10 de ala. Os cuento una anécdota. Cuando vino a hacerse el primer sombrero, que no lo conocía nadie, era un chaval, vine con su padre. Y le pidió un sombrero barato. Entonces Rafael le sacó un sombrero y se lo dio y se lo puso. Y dice que no se había puesto nunca un sombrero. Y mi cuñado le dijo, tú tienes arte. Porque se lo puso perfecto. Rafael, si hablamos de estandartes que ha llevado vuestros sombreros por todo el mundo, ese fue sin duda alguna Manolete. Correcto, bien dicho, porque además era una persona que lo sabía llevar muy bien, tenía un tipo delgado, alto, y entonces pues lucía el sombrero cordobés allí cuando iba a América. Además tenía mucha... con el sombrero cordobés, no solo con el cordobés, sino con los otros tipos de sombreros Panamá, que entonces aquí no se conocían. Él los traía y se los regalaba a sus amigos. Y sus amigos venían después aquí que les diéramos la forma. Mire usted, Miguel, este sombrero va a ser el ideal para usted, porque es chiquito, usted tiene una cabeza pequeña. Pruébeselo. Vamos a probarlo, que le va... a ver. ¿Qué tal? Que le va a quedar bien. Usted me indica cómo... Sí. No, así, así, para así, abajo. Así para abajo, porque el sombrero es que tiene que cubrir la cara. Cubrir que la cara. Para que no dé el sol. Esta carta del año 58, esto ya va a pasar a los anales de esta sombrerería. Hombre, claro, porque además son de unas personas que eran muy buenos actores, porque eran payasos, pero un payaso era un tipo que gustaba mucho a la gente, no el tipo de payaso del aguantar y el otro, no, era un payaso, payaso. Nos referimos a los payasos a los de la tele. De la tele, exactamente, a Gaby, Fofó, Miliki y su abuelo. ¿Y aquí se hacían los sombreros? Sí, se los mandábamos a Chicago. O sea, era el tipo de sombrero que gastaban allá en el circo. Pues nosotros lo mandábamos allí a Chicago. A veces nos decían, no, yo quiero ahora la copa que sea de otra forma. Y mi padre, que era la persona que se carteaba con ellos, pues entonces hay que cartearse. Entonces, pues le decían, mira, Antonio, que yo quiero que venga este tipo de sombrero. Y nosotros lo mandábamos. Con el cierre de esta sombrerería se cerrarán 107 años de historia, vivencia y recuerdos que giraron en torno a estos sombreros y que ilustraron fotografía de la historia y memoria de este país. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades por tantos años de historia! Bueno, y esto que ven es imagen en directo. Estamos en un sitio en el que vamos a probar este manjar. Esto no está bueno, esto está buenísimo. Estamos viendo uno de los mejores quesos del mundo. Es andaluz, ¿eh? Así lo acaban de reconocer en el que pasa por ser uno de los certámenes internacionales más importantes. Dicen que es el Óscar de los quesos. Es así, compañeros. Muy buenas tardes desde Zueros, ¿no? Buenas tardes, Modesto. Venga, que hoy nos vamos a adelantar un poquito a la cena de mano de este exquisito queso, que esto te puedo decir, Modesto, que está a pedir que de no boca. Es un brazo gitano, que eso es un queso, ¿eh?
Bueno, puede parecer por la forma, pero ni mucho menos, no es un postre, es un queso ecológico. Hay que decir que estamos en Zuero, en la cuna de este caso, donde hoy José María nos va a mostrar mil y una manera de preparar diferentes platos de cara ahora al veranito. Te estoy viendo, José María, qué arte, qué mano y qué temple. Bueno, sí, es un queso estupendo para cortar y ya está, lo vamos a poner, lo vamos a cortar, lo vamos a poner en la tablita. Es un queso a la pimienta, se corta con esta herramienta que se llama lira, porque el queso, al ser demasiado fresco y cremoso, pues el cuchillo pues se quedaría pegado al cuchillo y entonces no se cortaría bien. Ay, José María, que estoy viendo yo, que a mí en casa el corte no me sale tan perfecto como a ti. Porque hay que cortarlo con una lira y con mucho tiento. Bueno, y aparte que también, Modesto, hay que ser un gran profesional para cortar este queso, porque un queso así no lo corta cualquiera. Yo te estaba diciendo, fíjate, que estamos en verano y en verano hay que comer rico, sano, saludable, pero oye, ¿por qué no decirlo también? Comer ecológico. Y hoy te vamos a preparar una cena que está a pedir de boca, porque José María, ahora que llega el veranito, fíjate con toda la representación de quesos que nos podemos encontrar en el mercado, y aquí tenemos más de 15 variedades de platos, bueno, de platos, de quesos queso. Para preparar distintos platos. Sí, sí. Más de 15 hay, claro, al pimentón, a la fina hierba, tuna, pimienta, fina hierba, a la ceniza, para gratinar. Estos son los que han tenido, han sido premiados en el concurso internacional en Estados Unidos, o sea que tenemos una variedad amplia que van con todo, van con pescado, van con setas, con carne, se pueden acompañar con todo. Preparar de mil y una forma. Fíjate, Modesto, este es el queso. Este es el queso que se ha llevado ese reconocimiento. Sí, sí. Pero oye, yo te digo una cosa. Tú sabes que a mí me encanta probarlo todo y yo quiero saber a qué sabe este queso, que te puedo decir que está... El queso más premiado. Hombre, claro, si estamos en la cuna del queso en Zuero. Qué maravilla. Esto hay que probarlo. Oye, estoy yo comprobando, José María. Sabe como si fuese leche de cabra. Y es que esta base de este queso está realizada así. Sí, sí, está realizado con leche de cabra y siempre ecológica. Criada las cabras en la Sierra de Zuero, que aquí están las cabras, pues de lujo. Están estupendo. Ese queso es fabuloso. Sirve así o fresco, o lo podemos gratinar también. Que sirve gratinado, se queda fabuloso también. Estupendo. Oye, José María, hoy nos habéis preparado diferentes platos. Por ejemplo, aquí vemos, esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Eso son unas setas con crema de queso. Le da el toque a la mezcla, le da un sabor fabuloso y un plato muy veraniego porque es muy flojito y... Pues no vamos, a probarlo. A ver. Nada, el dos oye, tiene que probar todo. Sabía queso, queso. A queso, queso y del bueno. Y junto con este plato tenemos otro. Nos vamos ahora a los pescados. Tenemos allí salmón ahumado con queso, con quesito gratinado. Salmón con queso gratinado. A ver, vamos a meterle por aquí. Jorge, me estás poniendo a 100. Mira, 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 mira. Míralo. Esto está a pedir de boca. Esto está de lujo, y para rematar una cena, una tarta de queso. De queso fresco. Que está fabuloso. Ese lo hacemos aquí en casa y siempre con la leche ecológica de aquí, de la ganadería. Ahí está la familia probando queso. Fíjate, fíjate la familia. Y bueno, y una familia que están ya disfrutando de sus vacaciones. Caballero, ¿este queso a qué le sabe? Este pues a leche de cabra y ya te digo, este por ejemplo que yo estoy probando ahora es a la pimienta, que estamos, tiene un sabor estupendo. Además, los mejores quesos del mundo, vamos. Qué bien que se cuidan ustedes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Jorge. Son buenísimos. Más son que ahí así, te son dejamos no copiosas, que no, no te llenan mucho, o sea... Que ahí te dejamos. Te dejamos disfrutando de la buena compañía, de la buena comida. Felicidades a esta empresa, felicidades a Zueros. Algún día volveremos para hacer un reportaje de las cabras de Zueros, que tienen que tener una pinta extraordinaria. La misma que tiene el programa que viene ahora. Señores, no se lo pierdan, porque es que lo que tiene hoy Enrique es una maravilla. ¡Cómanselo todo!